same. Lifestyle where I go and do my thing. That's chips, that's money, that's guap, that's fame. It's a shame and it's plain to see that your girl left you, that she came to me. It ain't pushing out, just part of the territory. Married to the game, call me a ceremony. Cause I love the game and that's a love that I never change. There's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Cause I love the game and that's a love that I never change. It's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Hola, hola, buenas a todos. Bienvenidos otro día más aquí de Superliga Skein. Jornada 13 de 18. Se empieza a terminar ya el reloj de la fase regular. Con partidas muy, muy interesantes. La competición más apretada que nunca, ¿no? Deportivamente hablando, yo creo que todos los equipos están muy igualados. Así que muchas ganas de vivir estas últimas jornadas con cambios de parche. Va a ser muy, muy interesante a ver cómo sí. acaban quedando los equipos, porque a día de hoy no tenemos nada claro. No tenemos nada claro. Lo único que tenemos claro en la vida es que amamos a nuestros patros que hacen posible la Superliga, ya lo sabéis. Omen Intel, Mao 00 Tostada, Dominos, Cacao Lat, aquí son los que traen la magia, los que traen la expectación, la alegría, también el sufrimiento a veces si eres fan de determinado equipo. Sí, sobre todo últimamente está la cosa muy muy apretada y sobre todo muy agradecidos como siempre a nuestros patrocinadores. Los amamos, un beso desde aquí, un abrazo. Mándales un besito. Un beso para todos y todos vosotros, como Cami cuando da suscripciones, menos el que ya no lo hace. Pero muy muy contento de esta jornada 13. Pasa muy rápido el tiempo, faltan pocas jornadas y los playoffs que están a la vuelta de la esquina. Este es el menú del día de hoy. Vamos a comenzar con un UCAM contra Team Queso, BCN Squad contra Vodafone Giants, seguido de un G2 Arctic contra SUV, partido tenso, el que vamos a tener a media tarde, y Monkeys contra Betis. Todo puede pasar en este partido, cuidado. Ten mucho cuidado y cerraremos el día con otro de los clásicos de la Superliga, un Mad Lions contra Movistar Riders, que sí que es verdad que es un partido que siempre ilusiona, pero con dos equipos que a lo mejor no están en su momento álgido. Riders está bien, pero Mad Lions no tanto. Que en otros splits tal vez hubiera sido la pelea, ¿no? La por final. El top 1, por top 2, la final misma. La final, pero bueno, este split que ha cambiado un poco la narrativa, eso sí, sigue siendo un partidazo, yo creo. Sí. Porque los equipos es lo que te he comentado antes, aunque tal vez estén Mad Lions con 5 victorias, ganan dos partidas y realmente ya los tienes en playoffs. La realidad es que están empatados, ¿no? Por esa última plaza de playoffs, pero hay mucha gente queriendo esa última plaza de playoffs. Se la disputan Mad Lions, BCN Squad, S2V y Team Queso. Están todos estos equipos, estos cuatro equipos ahí, intentando quedarse con esa última plaza de playoffs, Skane. La realidad es que esto puede decidirse el último día de fase regular. Sí, se puede decidir prácticamente el último día. Comentábamos que los playoffs se suelen quedar en torno a las 8 victorias, 9, 7, sí. Ese es el baremo. Por ejemplo, Monkeys están 4 victorias, así que probablemente si nos suman esta semana, podríamos tenerlos fuera matemáticamente. Sí, ya porque es el momento de ir descartando gente. Lo que no vamos a descartar al momento son las predicciones de Mao 00 Tostada. A ver cómo está esto listo para el día de hoy. Cuidado, bueno, Mellado, poniendo Team Queso, ¿eh? Es muy believer. Es una jornada realmente con pocas dudas. Ay, ¿no? He puesto lo mismo que todo el mundo menos Mellado. Sí, es que las predicciones del día de hoy, yo creo que la gente también va a coincidir mucho con nosotros, que los resultados son bastante decantados. Tal vez el último partido, el que menos, es el único que he hecho con moneda yo, pero todos los otros no he dudado en ningún momento. Bueno, Mellado ha puesto Team Queso, ¿eh? Mellado ha puesto Team Queso creyendo desde una zona que tampoco está tan cómodo Mellado, ¿eh? Que está ahí a dos puntitos. Oye, hay que recordarle a la gente que pueden votar todavía muy muy rápido en la página web si queréis hacer vuestras propias predicciones, mapredicciones.lvp.global, y si tenéis la fortuna de acertarlo absolutamente todo en el día de hoy, se sortearán 3 packs de 2.800 RPs entre los que hayan acertado todo. 4 minutos quedan, ¿no? Sí, tic-tac, chavales. Tic-tac, el tiempo yo corre. Yo creo que me daba tiempo. Porque es hasta 55, si no me he leído la letra pequeña y creo que es así. ¿Te has leído la letra pequeña? Claro, pero cuidado con el delay, ¿eh? True. No ha dicho nada, es que no ha dicho nada. Vale. Pensando aquí, cerebro sandía. Vale. Cerebro gordísimo. Vale, pues queda muy poco. Queda muy poco. Id a la página web, lo hacéis ahí, Fast and Furious, y a ver si suena la flauta y os lleváis unos RPsillos. Nosotros que vamos a ir con el partido ya, con el primer partido del día de hoy, Team Queso contra UCAM. Los de UCAM que vienen de celebrar la Semana Santa, por fin. Skein, por fin se han hecho un 2-0. Por fin nacen 2-0 y sobre todo con muy buenas sensaciones, Confetti, yo creo, en todos los partidos, porque siempre hablábamos, ¿no?, de que UCAM se perdía, hacía un 1-1 casi cada semana. Ganaban los lunes.
ganaban los lunes, exactamente el lunes santo por parte de UCAM, y esta semana santa por el mero hecho de que ha sido su mejor semana, 2-0 para ellos, así que todos son buenas noticias de momento en Murcia. Sí, sí, todos son buenas noticias de momento en Murcia, efectivamente, veremos si siguen las buenas noticias esta semana, porque la verdad es que UCAM viene muy, muy fuerte, o sea, llevan la mayor racha de victorias a día de hoy, teniendo, o sea, no la mayor de toda la liga, pero la mayor entre los equipos que están ahora mismo en racha de victorias, entendemos un poco. Llevan la racha de victorias de 3 o 4 victorias ahora mismo, están terceros en la clasificación en solitario, así que ahora mismo realmente, hay que ser sinceros, UCAM aspira a poderse llevar esa primera plaza y, oye, asegurar un European Masters. De hecho, ahora mismo, si ganan, se empatan con G2 Arctic y King Real Betis en 8 victorias. Luego, si pinchan, ya se ponen en el top. Me atrevería a decir que este UCAM, junto tal vez con el de Future, uno de los primeros UCAM que tuvimos, sí, en cuanto a nivel deportivo, han sido, están ahora mismo en su mejor nivel. Totalmente de acuerdo. O sea, UCAM muy, muy, muy resolutivo. Sí que es cierto. Verano del año pasado quizá no les acompañó tanto a los de UCAM. La primavera estuvo bien y parece que les sienta bien la primavera a los de UCAM. De hecho, bueno, en verano remaban para ir a playoffs. Y a día de hoy se pueden colocar primeros, entonces para ver un poco el contraste, ¿no?, de las dos situaciones. Sí que es cierto que en primavera hicieron un muy buen split, sí, con una racha muy muy buena, sobre todo en la primera parte, pero en la altura que estamos de la competición yo creo que ha sido el mejor split para ellos. Yo creo que sí, es 100% de acuerdo contigo. Y claro, se van a enfrentar a un Team Queso Skane que parece que levanta cabeza, pero le cuesta todavía, ¿no? Tiene una victoria de la semana pasada contra el equipo de Monkeys, que era el derbi del barro, ¿no? Les ha sido suficiente para poder estar ahí en la batalla por la última plaza de playoffs a día de hoy, pero la realidad es que Team Queso le cuesta, ¿eh? O sea, le cuesta mantenerse estable. Siguen cosechando victorias, pero no victorias muy, muy limpias. Sí que es cierto que desde que entró... ¿Pero qué victorias? Claro, es que victorias, ¿no? Como ganas, también es importante. Sí que es cierto que desde que hicieron el cambio en support, parece ser que el equipo al menos ha ganado más, ¿no? Las sensaciones son mejores. Han ganado más, esto es una realidad. Son mejores las sensaciones. Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Van a ser un equipo que va a ir hacia ese top? ¿Van a ir hacia la parte baja de la clasificación junto ahora mismo con eMonkeys? A ver en qué contexto ponemos a Team Queso, porque puede pasar lo que sea. Yo creo que estas dos jornadas que tenemos la semana que... Bueno, esta semana van a marcar totalmente la recta final. 100%. Porque quedan nada, 6 partidos, si no me equivoco. Estamos en jornada 13. Así que queda nada y menos. Estos dos partidos, tanto el lunes como jueves, van a ser clave. Si cerráis los ojos, os lo perdéis. Esto es lo que hay. En nada vamos a estar en esa fase de playoffs. Hay que... Es la última oportunidad, es lo que tú dices, es la última oportunidad para ya aprenderte el temario y prepararte para el examen. No puedes dejarte las cosas para el último día, es evaluación continua, es que... Es que si te pones a pensarlo, es que te quedan 4 jornadas después de esta semana y si te quedas en 5 victorias, tienes que prácticamente ganarlo todo luego. En caso de que falles esta semana. Y ya no dependería solo de ti mismo. No depende de ti mismo, exacto. Estás dependiendo de otros. Luego desempates, enfrentamientos directos que también son muy, muy importantes. Ya verás, la última jornada. Ese día no hagas planes, ¿eh? No hagas planes, Skane, porque nos quedaremos aquí esta tarde. Esto va a pasar. Tal vez no. Tal vez ahora todo se separa. Yo que sé, un equipo se va para arriba, otro para abajo. De momento no tenemos ninguno perdido, entre comillas. Sí que es cierto que tuvimos splits, pues que un equipo está con una victoria y te quedas, bueno, pues F. Durillo. Pero en este split está todo muy, muy apretado. De hecho, hay 4 victorias de diferencia entre King Real Betis, que está en el top 1, a eMonkeys con 4, que está abajo. ¿Confiáis en los playoffs de los monos? Hay que ser soñador, ¿Se puede hacer el milagro? ¿Es eMonkeys el Schalke 04 de España? ¿Pueden hacer el Miracle Run a playoffs eMonkeys? ¿Vosotros qué creéis? Por favor, podéis utilizar el hashtag del día de hoy para poner vuestras opiniones. Ahí está, gracias Superliga LOL 13 para poner si creéis que los monos pueden llegar a esa zona de playoffs. La realidad es que está en una victoria de playoffs. Qué fuerte, la liga que está muy muy igualada. A ver qué... Esa es la realidad y van últimos. Y eso también, ¿no? UCAM que, por ejemplo, contra un rival como Team Queso, que a priori es inferior, entre comillas. Aunque te digo, puede ganar cualquiera, pero... En cuanto a tier, tal vez está un poco por debajo. UCAM, si quieres ser un... Yo creo que estarán de acuerdo, si me escuchan. Si quieres ser un roster ganador, hoy tienes que ganar. Hoy tienes 100%. Que ganar. Sí. Tal cual. Y si no, si sigues perdiendo aquí partidos como este, y creo que es muy punto de inflexión, no te mereces estar en el top. Pero si hoy ganas, ya te pones, ¿no? Como en cuanto a narrativa, de equipo top. Te pones equipo top, efectivamente. Le persigue Riders muy de cerca, bueno, de hecho están empatados ahora. De Riders, que hemos visto lo mejor, lo peor. Sí. O sea, bueno, pero en general esto ha pasado con casi todos los equipos de la liga. Sí. Hemos visto caras muy buenas, hasta de eMonkeys ha pasado esto.
Hemos visto Unimonkeys resolutivo. Algún destello, ¿no? Con un Doctor Mundo increíble. Sí, es que hay tu pick favorito, Doctor Mundo. Algún destello hemos tenido. Algún destello de calidad hemos tenido por parte de Unimonkeys, pero en general los equipos nos han dado lo mejor y lo peor. ¿Qué les pasa a nuestros equipos, Skane? No ha habido ningún equipo que sea típico Vodafone Giants de 14-4. Constante, perfecto. Sí, sí, que 14-4 y dice, bueno, vale, no, top 1. En este split, de momento, no ha pasado eso. Oye, que ahora tal vez un equipo simplemente lo gana todo y se convierten en ese top 1, ¿no? Cuidado. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Se habla mucho, ¿no?, de la narrativa de que el barco de Giants hacia el top 1 ha zarpado. Se habla, Mellado incide mucho en esa narrativa. A Mellado lo tiene muy sobornado Necrocero, ¿eh? Necrocero, ya hablaré yo contigo. Deja de sobornar a los casters, que luego se me ponen como se me ponen y no son imparciales. ¿A qué es lo que ocurre? Nosotros que ya estamos en este draft, Team Queso desde el lado azul, UCAM Esports Club desde el lado rojo. Y van a tener el first pick, en este caso un Team Queso que está baneada a Kai'Sa. Recordemos, estamos aún en el parche 11.3. Aún no está, entre comillas, nerfeada la jungla. Camille, que va a desaparecer también para Dridi. Se la focusean mucho. De hecho, no la puede jugar nunca está abierta. Ya. Y Rell, que también va a estar fuera para plaza. Por la cuenta que le trae, ¿no?, al equipo que se enfrente a UCAM. Yo creo que Dridi está siendo el carry principal, ¿eh?, para el conjunto murciano. Lo destacamos muchísimas veces, pero está haciendo actuaciones muy, muy buenas en el equipo murciano. Hemos tenido ese Van de Camille que tú decías, Van der Rel también, Udyr, Thresh y Serafín baneados del lado de UCAM. Cuidado con Team Queso, que es un equipo que muerde muy fuerte. Y muerde más fuerte todavía cuando está en gran desventaja. Sobre todo Sendo, ¿eh? Sendo saca una garra cuando hay como 7k de desventaja. Dice, ahora es el momento de carrilear. ¡Pum! Tres personas contra la pared. Así es Sendo. Vaya MVP que se hizo en esa jornada contra Mad Lions. Tomlin de Team Queso. Matchup interesante el que tenemos en la Tomlin, por cierto, Sendo contra Dridi. Va a estar muy, muy bien. Recordemos que Dridi solo cleaba varias veces a Oscarín en su pasado encuentro. Fierce piqueaba en la Senna, por cierto. Probablemente veamos una Senna Fasting. Es algo que estamos viendo muy habitualmente. La siguiente rotación que tendría que ser Tahm Kench. Y sería lo más óptimo. De hecho, no me acuerdo qué jugador de G2 lo comentaba, pero lo decía, ¿no? Que al fin y al cabo es el pick más estable, ese Tahm Kench en la botlane. Y nunca tendrías que no piquearlo siempre y cuando te cuadre la comp. Pero la realidad es que esto, de hecho, lo decía Reckless también en una entrevista, ¿no?, el otro día decía que la Senna Fasting puede funcionar con cualquier cosa. La hemos visto con Heimerdinger, la hemos visto con Sion, la hemos visto con Tahm Kench, la hemos visto con cualquier cosa. Ahora espero, sinceramente, por parte de Team Queso, un Tahm Kench en esta rotación. Si no, estaría decepcionado bastante. Pues ojalá se juegue en un Heimerdinger. Me apetece muchísimo. Contra un Alistar no creo, precisamente, ¿no? Bueno, no pasa nada. Venga, la fantasía es lo importante. Medio Silur aunque sea. Medio Silur aunque sea. Ahí está. ¿Cómo me sale? Muchas gracias. Oscure, dos palmaditas en la espalda. Venga, que era que a jugarte un Tahm Kench, que es bien divertido el personaje. Además que el matchup creo que es perfecto, ¿eh? Tanto contra Alistar como contra Jhin tienen buen matchup, buen 2-2. El escalado de Senna, pues que va a estar bastante bien contra Jhin, sobre todo si no pasa ninguna locura en la partida. Y por cierto, 100% de win rate para este Tahm Kench. Y van a piquear el Ekarim para acompañar a la comp. En una partida, ¿no? Sí, bueno, claro. Una partida ha jugado este Tahm Kench. Pero bueno, Jhin va a tener un montón de dificultades, yo creo, para jugar esta partida. Al menos para ser relevante a nivel de daño. Ya sabemos que Jhin sufre bastante contra campeones así tanques. Tiene un Tahm Kench y tiene un Ekarim delante. Le va a costar bastante. Yo creo que aquí UCAM tiene que tener unas bajo la manga, tiene que tener otro carry. Senna, va a llegar un momento en el que se rompa 100%. Cuando cruza la barrera de las 100 almas, cuando ya empieza a pegar desde un rango bastante abusivo, cuando literalmente se baja cualquiera de tres básicos y los pega muy rápido. Es un tema. A mí Senna ahora mismo, yo creo que no hay que dejarla abierta. Es muy complicado de abusar. Si la acompañas de Tahm Kench, es muy difícil abusar de ella. Es de los personajes más OP del parche, diría. Yo me atrevo a decir que sí. No voy a decir el más OP, porque creo que Kai'Sa está bastante correcto, ¿no? También. Kai'Sa está bien todavía, es la realidad, pero a mí Senna, es que yo también lo veo un poco desde mi perspectiva de que yo juego de carry y abuso mucho de la Senna esta, y me parece que está totalmente descontrolada. Piquean Lilia, en este caso, para contestar a Karim y a la comp en general de Team Queso. No soy muy fan de esta rotación, a ver cómo la acompañan en los siguientes picks. Está abierta la Oriana, me encanta para el conjunto de Team Queso. Recordemos que nuestro amigo y compañero y predilecto, Pajarito Azir, está abierto. Podríamos tenerlo en la partida. Uno de los personajes que se más está priorizando a niveles de no querer verlo. Y en drafts, de hecho, se banea bastante. De hecho, y me extraña mucho el ban de Lucian. Ban de Ryze. De hecho, van a piquear un Azir como un templo los de UCAM. Van de Ryze, van de Lucian. Vimos el Azir contra Lucian en Lec la semana pasada. Azir no se lo pasaba bien. Cuidado con esto. Lo jugaba, de hecho, Caps en su partido.
le hacía la vida imposible a, no, sí, al de hecho, pajarito, son, de hecho. Son los dos counters por excelencia, ¿no? Y aquí yo creo que Tinkeso se ha columpiado la vida dejando abierto el Azir. Bueno, a lo mejor no le tiene ningún tipo de miedo. Cuidado. Tampoco es que me convenza Azir con la composición que tiene Úkame. A ver cómo... Pero es que está tan bien ahora mismo. ¿Cómo lo hace? Está tan tranquilo. Van a pillar repente, el Galio. ¿Pero esto? Me he quedado así como... A ver, con la composición de Tinkeso, la Orianna, sinceramente... Es muy, muy buen pick. También lo es el... Sylas, por favor. ¿Está abierto Sylas? Bro, estás contra Alistar. Por favor, esto es un Sylas, ¿no? ¿Sealer? Ostras, pero la ulti de la Lilia... La ulti de la Lilia, ¿cómo la metes con Sylas? Sinceramente, creo que Sylas es increíble aquí, ¿eh? ¿Cómo metes la ulti de la Lilia? Con las habilidades. Sí, la metes la pasiva. Vale, menos mal. Uf, cómo me gusta el Sylas aquí encima con Galio, tío. Lo está diciendo un como corky, con un gusto y bastante intenso, ¿eh? Oh my god, no creo que sea lo más... Me han fastidiado, estoy un poco triste. Me han fastidiado el Azir y te han fastidiado el Sylas. Estamos los dos aquí jodidos. Creo que Sylas era literalmente increíble en esta compa. Otro día, o sea, deseando jugándose un Gnar, ¿no? A ver cómo cierran esto. Estoy un poco de bajón, ¿no? La verdad. No llores, tío. No, yo también estoy de bajón, ¿eh? Yo me había creído muy fuerte lo del Azir, ¿eh? Yo lo estaba diciendo convencida de mí misma. Han piqueado Gnar de Blind Pick. Han baneado la Irelia, por cierto, para ese uno para uno, que Dridi no la coja. No sé la primera vez que lo hizo, ya lo hizo una vez y le salió bastante, bastante bien al top laner de UCAM. ¿Qué pick carry puedes piquear? Renekton está abierto, pero banear el chupasangre parece ser que el campeón es está perdiendo prioridad. Y me gusta bastante este Wukong. Contra la composición de Inquieso tampoco es que sea la mejor herramienta. Estás jugando contra un tanque, bueno, no está mal. Senna tendrá mucho rango, va a ser difícil. Un buen flanqueo sí que es cierto que te puede carlear completamente. Contra Gnar suele ir bien en línea, suele ser una herramienta, ¿no? Que puede castigar a este Gnar. A ver qué tal lo ejecuta Dridi. Mucha confianza, ¿no? En este jugador. Creo que se tiene que confiar en él. También ha hecho un split muy, muy bueno. Y recalcar un poco de que necesitaban AD top. Tienes a la Lilia en jungla, tienes al Galio en medio. Triple AP en top side sería condenarte. Así que necesitaban ese pick AD en top. Y esta ha sido la lección. De hecho, yo creo que en esta partida... Podemos hablar del foco en la top lane, ¿no? Siendo acarrileado a Tinkeso en los momentos de necesidad más absolutos. Además, con este pick de Gnar en más de una ocasión, Dri también ha estado tirando del carro muy, muy fuerte en el equipo de UCAM. Pero yo creo, a mí por lo menos, me convence ahora mismo bastante más la composición de Tinkeso. Tienes el Karim, vas a tener la Senna, que va a estar escando de locos. También te digo que a mí cualquier composición que ahora mismo tenga la Fasting Senna, te la compro. Te asegura mucho, ¿no? Es que pocas Fasting Senna hemos... Te asegura la vida. Predicciones de Mau00 Tostada. La hacemos en pantalla. No nos hemos comido mucho la cabeza. Ahí y es mellado es el Stephen Curry de la jornada. Se pone desde el triple. Ahí está. Y pone Tinkeso. Pone Tinkeso, ¿eh? Si le entra el triple. Bueno, sí. De hecho, le entró uno hace poco. Uno de Lek. ¿Cuál era? Perro mellado. Es que tú llevamos mal en todo, ser. ¿Eh? Tú llevamos mal en todo. Es que... Creo que era uno de Astralis, si no me equivoco. Pero sí tiene un triple bastante guapo. Y le acabo entrando al panita mellado. Tenemos aquí a los chicos de... el de Astralis. Era el de Astralis, ¿no? Me suena muchísimo. Creo que sí, era el de Astralis. ¿Qué? Maldito mellado. Sí. Maldito mellado. Tenemos en pantalla Rafita. Bueno. Uno de los integrantes más antiguos de UCAM junto con Baka y... Bueno, llevan bastante tiempo los tres, realmente. Sí, a la par, ¿no? Si no me equivoco, a la par. O sea, llevaban todos al mismo tiempo. Y aquí tenemos el tweet de Tinkeso GG. Superliga LOL 13, hashtag, ya lo sabéis. Podéis tuitearnos lo que os apetezca. Lo que vosotros creáis conveniente. Y aquí, mientras entramos en partida... Mira. Entramos ya en partida. Entramos ya en partida, ¿eh? Lo estamos viendo. Gracias, chavales. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Sealercito también. El micro aquí de Sealer está un poco... Está un poco... poco lejos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. A lo mejor grita mucho, ¿no? No sé, tiene en partida. Desde la sensibilidad altísima. Mira los chavales de Tinkeso. Aquí están, siendo David Sealer, Java y Oscure. Se van a enfrentar a un UCAM que está imparable. 3D, Hades, Baka, Rafita y Plasma. Plasma, me lo han quitado rápido, pero me lo sabía de memoria. Obviamente. Aquí tenemos a los chicos en la grieta del invocador. Sinceramente, vamos a ser... Bueno, voy a ser honesto. Ninguna de las dos composiciones me parecen increíble que digas, buah, esta composición... Yo sé, a mí me tapas sinergia todo. Sinergia absoluta. Y me quedo con la Fasting Senna y ya está, ¿eh? Es eso. A mí sí que es cierto. Y supongo que a la gran mayoría de gente le da bastante seguridad esta Fasting Senna por los resultados que ha tenido en competitivo. Te digo que pocas Fasting Sennas en este parche he visto que pierdan. Que está muy rota, que no está bien el muñeco. Que no está bien. Si yo estoy ganando con eso, es que no está bien. Te lo digo de verdad. Es que aunque pierdas la fase de líneas, si eres capaz de alargar lo suficiente de la partida, va a llegar un punto en el que el muñeco esté roto. O sea, simplemente por la naturaleza de escalado cuasi infinito que tiene. Y escalado fácil y tangible de obtener. No claro. sé si me explico. Es difícil de castigar. Hemos visto partidas que Rekkles el otro día, minuto... Hoy he matado a un pavo
desde la entrada del pit del Nashor y estaba detrás del pit, en su jungla. ¿Pero tenías cuántas almas? 120. Pues eso. Y cañón de fuego rápido. Y tampoco son muchas, porque hemos visto Fasting Xenas con 200. Pero qué quiere decir que los rangos que puede llegar a alcanzar esta campeona en Hyper Late son, no, ya, son de no hacerse son. Uno mirar. Sí, sí, no y son. Quiere decir, evidentemente vas a querer buscar el Hyper Late. Tienes un Corki también, precisamente, para jugar hacia eso. Vas a querer alargar la partida al máximo posible. Si eres capaz de sacar ventajas en early, pues eso que te llevas, ¿no? Pero la realidad es que las partidas en Superliga también tienden a alargarse quizás más de lo debido cuando estás enfrentándote a un equipo que tiene a lo mejor problemas, ¿no?, para cerrar las partidas. Y Team Queso, otra cosa no, pero ha sabido aguantar en los momentos muy, muy, muy difíciles y alargar la partida hasta que han tenido una ventana pequeña de oportunidad. A ver qué es lo que ocurre, porque en este early game, precisamente lo que tú comentas, no creo que haya mucha acción, porque si nos fijamos en cómo interactúan los personajes, no hay ninguna línea que tú digas, buah, esta línea va a ser gankeada, muy fácil de castigar. De hecho, el propio Gnar contra Lilia Wukong hasta el nivel 6 tendría que estar bien. Efectivamente. Y es muy importante para la escena de la fase de calles, que es de donde más almas puede llegar a sacar. Realmente, ya no de recogerlas del suelo. Está claro que recogerlas del suelo está muy bien, pero lo importante es esos tradeos cortos, ¿no? Cuando das dos básicos, le arrancas el alma al otro de la línea y eso te lo vas llevando. Ya llevaba como 6, realmente. Dice que está pasándolo aquí un poquito mal, siendo que se transformaba en el Mega Gnar. Y en bot esta va a ser la tónica, y es que además te vas a beneficiar muchísimo simplemente por tener delante a un support que sea melee y se tenga que exponer para targonear. En el momento en el que vaya Plasma a targonear, dos básicos, otra alma. Y así, constantemente, constantemente, todo el rato. Y coges muchísimas almas, ¿eh? Te lo hace muy, muy fácil. Minuto 13 hemos tenido Xenas que, bueno, pues tienen casi 70, entonces dices, bueno… Sí. Precisamente lo que antes era tan difícil de obtener, parece ser que con esta Xena Fasting, en el parche 11.3, está siendo bastante, bastante fácil. Tenemos a Despot, la parte superior del mapa, este cangrejo que será para él, Ekarim, que va a coger el de Bolden respectivamente. Y va a hacerle el pull, a quitarle el juego del cangrejo. Sí. Y la vida más fácil para una Lilia. Claro, es que hay jungla que es un poco engorroso hacerte el cangrejo ahora que vuelva a tener el escudo este. Sobre si todo, no tienes CC, ni Dalí, Lilia, lo pueden pasar mal. Bueno, tarda, más de la cuenta. Tardan bastante, le das unos segunditos y buscan gank en la top lane. Podría salir al menos el destello de siendo peático. Es complicado matarlo, realmente, no tienes CC. Bueno, la oleada va a ir hacia adelante, Dridi, que busca aquí el intercambio. Sendo se está envalentonando bastante y ya ves que se muestra Sendo, que salta, no sacas absolutamente nada. De hecho, al final lo que ha pasado aquí es que Hades ha perdido bastante tiempo en top. Dridi, que ¿sabes lo que quiere hacer Dridi? Le quería baitear la E. Y si entras con la Edenar ya estás muerto ahí. O 100%. Tal vez tienes que tirar el destello. Si eres muy creativo puedes escaparte, pero estaba baiteando y no podía finalmente, siendo que tiene que pushear la oleada de Karim, que está por la parte del top side. Muy buen traqueo por parte de Ukam en esa parte superior del mapa. Y la partida 50-50, no creo que tengamos mucha acción en early game. Es que ambas composiciones escalan bastante, pero esto es un poco lo que pasó en un partido de la League de Rogue, si que lo casteé contigo, el si Rogue Vitality, el Rogue Vitality, que casi te quedas calvo, ¿sí? Exacto. O sea, tengo la sensación de que en este parche, contra Xena Fasting, tienes que hacer algo en early game para que no esté tan cómoda, porque es que si no, yo creo que hace autoscale a todos los AD carries. Creo que el problema en sí no es la Xena, que es un problema, ¿vale? O sea, llega un momento en el que es un problema, sino el hecho de que si la emparejas con Tankens en bot, no puedes abusar de ella. Pero en absoluto. Y si inicias sobre Tankens, va a pasar lo siguiente: escudos, curaciones, etcétera, etcétera. No puedes hacer nada. Si Xena está con Tankens, es imposible que la mates. Tienen que cometer un error muy grande. Tiene que ser, efectivamente, tiene que ser un error del equipo que esté jugando la Xena con el Tankens. Vas a iniciar sobre Xena, Tankens se la come. Vas a iniciar sobre Tankens, Tankens se tira escudos, tiene protector, Xena lo va a curar. Y un largo etcétera. Y cuando tenga nivel 6 le va a tirar también otra vez la definitiva. Con lo cual, yo creo que el problema es este. ¿No te da miedo jugar contra Xena? Vale, déjala abierta, pero de verdad, el Tankens es un tema. De hecho, no sé si te acuerdas cuando era… Bueno, y vimos que con Sion también era poco… Estamos haciendo como un poco el ciclo en el meta, ¿no? O sea, un bucle en el cual cuando era Xena Tankens el meta, me quiere sonar que se jugaban personajes con Lulu, ¿no? Abajo, para hacer autoscale. Y sí, con rango como era Aphelios. El meta de Aphelios Lulu, pero también ayudaba mucho que Aphelios estaba bastante descontrolado. Aphelios estaba, ¿eh?, muy descontrolado. Aphelios estaba un poco intenso. La temporada de los 200 años. Sí, era un Aphelios mucho más roto que el de ahora. Podrían intentar liberar a Sendo. Me gusta bastante la jugada. Si le sale bien, puede ser muy, muy bueno. Efectivamente, pero Sendo que tiene destello todavía. Esquiva el taunt, se revuelve, pero va a ser primera sangre. La recoge Vaca. De hecho, solo han quemado el destello de Dridi. Se queda Sendo también sin el suyo propio. Tiene teleport para volver a la línea.
muy muy huge, ¿eh? Esto una vez más UCAM jugando muy bien alrededor de la topside. Un call muy muy bueno, o sea, simplemente Nar sabes que va a ser nivel 5, tú tienes nivel 6, sí. Ese Galio, divear con Galio es de los personajes muy que fácil. Más fácil te hace el setup en cuanto a entrar a la torreta, es muy difícil. Y no ha perdido nada Vaca, ¿eh? No ha perdido nada Vaca, sí que es cierto que Dridi perdía el destello, bueno, no perdía, usaba el destello a cambio del descendo también, sí. Así que ligera ventaja ya para el conjunto de UCAM, muy buena rotación por su parte, y poco a poco siguen sacando ventaja, una ventaja que tendrán que materializar, porque estás jugando contra Senna Fasting, así que cuanto más aceleres el early y el mid game, mejor. Es que date cuenta que Rafita se ha acercado a Java para tirarle la cuarta bala. Java le ha robado el alma, tiene ya casi 30 almas, 6 minutos 6 de partida. Esto a lo mejor es lo que consigue en 20 minutos de jugarse la norma. Exacto. Es que es exageradísimo, ¿eh? De verdad. Está claro que no consigues oro, no tanto oro como farmeando, pero da igual, va a llegar un punto en el que el escalado de las almas compense de sobras. Y es un sí. escalado que incide muchas veces, no lo ves materializado en la diferencia de oro. Es como, ¡buah, chicos! Van súper parejos. 100 de oro arriba, 100 de oro abajo, Senna, 200 almas. No es lo mismo, no están iguales. Realmente UCAM tiene bastante buen colapso de dive a la backlane. Tienes el Wukong, sí. Es una herramienta, también tienes ese Galio para acompañar. O sea, tienes herramientas, no realmente para llegar a Senna. Sí, pero ella, claro, tiene Tankens. Va a tener Tankens, tiene mucho rango, tiene el destello. Creo que si lo haces muy muy bien, te puede salir, pero también es... Creo que Team Queso tiene que cometer errores. El Team Queso tiene que poner de su parte. Un poquito para, de su parte. Sí, un posicionamiento muy malo, te cogen un flanco muy bueno. Entonces te pueden castigar. ¿Ya? A Hades que puede buscar en la torre. No tiene el destello. Esquivaba esa semilla. Tiene la definitiva. Si esa semilla estaba... Era como escribir el nombre de Sando la Death Note. Si le daba, estaba muertísimo. No tiene flash, recordémoslo. Muy, muy, muy importante. Aparece el Heraldo en la parte de arriba. Liria que se lo va a querer hacer. Hay Dragón de Montaña en la parte de abajo. Y tú hablabas un poco del colapso, ¿no? Que tiene UCAM, que sí que es verdad que Dridi puede hacer un buen flanqueo, Hades incluso se puede llegar a meter. Los jugadores de Lilia, ¿no? Gustan mucho de hacer esto, de meterte con el flash, meter una Q a 5 personas cuando están agrupadas, tiras Zonia, metes la nana, se duerme todo el mundo, pero la realidad es que si Oscure está habilitado, Senna no debería morir. Tienes que mantener controlado el Tankens para poder acceder a la Senna, que va a ser el principal carry a esta partida. Y todo mientras, en un hipotético minuto 35, tienes que estar pendiente de Sealer también, que habrá escalado. Sí, aunque... Yo no soy muy fan de este Corki, o sea, en general este parche creo que es bastante peor que antaño. Ya, yo es que me gusta el Corki. Vale, reformulo. Tolero el Corki cuando es una respuesta para Zir. Hasta ahí. Pero bueno, Superliga, Confort. Es más importante que el meta, esto lo hemos hablado muchas Porque veces. Porque ahora, si tachas el Corki y metes una Zir, sinceramente creo que tu composición es literalmente mejor mil veces. Es que tú imagínate que metes una Zir aquí. Plasma no puede entrar. Puede, pero es más complicado, tienes herramientas. Es muy, muy, muy difícil. Bueno, el Corki lo que sí que es cierto que te aporta es que con estos packages el control de objetivos neutrales es muy bueno. Sí, tal vez verdad. Mejor que con Azir. Pero, no sé, Azir como campeón, bueno, es que un Silas aquí ya creo que era una locura. Pero bueno, me habría gustado, ver a Sealer en Silas. Sealer, Silas. Creo que aquí Silas. Tiene flow. Me habría gustado bastante, Te quedas Jamousito Army, outdrafted. Es que tienes definitiva de Alistar de Galio. Incluso la de Wukong está súper bien. Ya, está muy, no sé, bueno, muy, muy, muy broken. Pero bueno, al final tenemos este Corki. Skane es lo que hay en la vida. Dridi que va a buscar intercambio con Sendo. Sendo que sigue sin destello. Viene Hades también a la parte superior. La semilla que no ha sido para nada buena. Dridi que reactivaba el ciclón. Sendo que se está enfadando. Cuidado, que viene Davis también a la jugada. Dridi que está muy, muy poquita vida. Hades que se intenta reposicionar. Dridi que no tiene maná. Esto debería ser asesinato. Cae Galio desde el cielo. La entrada heroica, nunca mejor dicho. Pero Davis se lleva la vida del monito. Hades que se puede morir también. Tiene que utilizar la nana para salvar la vida. Sealer y Sendo, que se han quedado dormidos mientras iban de safari. Tienen que eso muy bien, Karim castigando los errores mecánicos por parte de UCAM. No coordinaban esa semilla con el knock-up de Wukong con la definitiva. Así que sabía castigar muy, muy bien. Un Karim que se beneficia muchísimo. Y bueno, estamos viendo el 2 para 2 que UCAM plasma. La Fasting Senna. No lo está. UCAM está pasándolo muy, muy mal en la botlane. Va a meter el triple de mediado, Puede ser, no sé. Es que. Vale, vamos a poner contexto de la imagen que tenemos en pantalla. UCAM ha querido jugar este matchup. Sí. O sea, lo han elegido ellos. Lo han elegido. La rotación ha sido first pick de Team Queso de Senna. Sabes que cosa van a, que estamos viendo ya. Que, van a jugar que se está popularizando muchísimo. Sabes que si el tanque no está baneado, vale, lo van a jugar ellos. La elección ha sido Jhin Alistar. Exacto. Claro, ¿cuál es? O sea, está claro que yo entiendo el Jhin en este contexto como un tirador full de apoyo. Para meter CCs de largo alcance, para apoyar con el abajo del telón. Jhin no puede exponerse. Literalmente, si Jhin está a rango de básico, Senna lo va a matar de 3 hits.
de 3, ¿eh? O sea, en el momento en el que tenga Cuchillo de Ira y el Kraken, lo va a matar de 3 hits. Esto funciona más o menos así. Estamos viendo repeticiones de la jugada de arriba. Se ha quedado Lilia sin esa nana rítmica vaca que no ha podido salvar a su compañero. Y en general, que considero que lo que tú has comentado, o sea, no creo que Jhin sea un buen campeón contra tanques en general, de manera general. No, contra tanques desde luego que no. O sea, Jhin tiene carencias muy evidentes para bajarse tanques. O incluso que es un personaje de apoyo, como tú comentabas, que aporta CC a larga distancia. Uh-huh. Precisamente eso Tahm Kench te lo deniega también. Claro. Es que es muy, muy peligroso, yo creo. Has querido jugar a un juego muy delicado. Y ya hemos visto, en general, en Superliga, que cuando tu condición de victoria se complica un poco, te lías y la partida se te puede ir en un suspiro. Por otro lado, está claro que tienes, yo creo, daño por segundo suficiente para bajarte los tanques, pero necesitas que la Lilia esté bien fuerte en la partida y creo que de momento Hades está teniendo bastantes dificultades. ¡Otra alma! Para bueno, Fava. La madre cosa mía, es, Dios. Madre mía, la que está metiendo. Le está calentando los morros y tiene medio ítem. Bueno, otro basiquito, curas, sustain, etcétera, etcétera. Davis que está haciendo carrería, buscando con los en la calle, central. Abacal acaba de borrar media vida. Viene la nana rítmica, el heraldo que está estampado en la calle central. Es asesinato para Hades, se lleva la vida de Davis Dridi, que utilizaba ese ciclón. El heraldo que sigue minando en la calle central. Defienden la torreta, pero han caído dos placas y una kill para UCAM. Error por parte de Davis, ¿no? Al fin y al cabo eran ellos quien iniciaban. Sí. Mueres en tu propia jugada, así que simplemente error de toma de decisiones por parte de Team Queso. Caía el Karim con ese desgarrador divino, por cierto. Y de momento la bot de Team Queso, que está súper gratuita en botlane, ¿eh? 56 almas, es que, si no me equivoco, 57 puede, ya para minuto. ¿Qué puede hacer Plasma en este pick de Alistar en esta botlane? Es que literalmente no puede hacer nada. Bueno, lately, cuando tengas, es lo que hemos comentado, en midgame, buenos flanqueos, buenas iniciaciones, puedes intentar colapsar en ellos. Pero es una línea increíblemente sufrida. No, la para línea 2 para 2 es F. La línea para 2 es F. O sea, literalmente Java puede hacer lo que quiera porque sabe que está siempre a salvo. Siempre a salvo. O sea, no puedes hacer nada. Tendría que suceder una serie de catastróficas desdichas. O sea, como que, por ejemplo, a lo mejor, vale, imagínate, Rafita conecta un CC sobre Java. Difícil, ya estamos viendo que Oscure se pone delante. Pero imagínate que lo conecta. Vale, Oscure se lo come. Entonces Plasma podría iniciar. Pero y aún así tienes que quemar destellos. ¿Sabes lo que pasa antes en este matchup de Tahm Kench contra Alistar? Que es muy fácil meter la Q de Alistar cuando Alistar va a ya, la Q de Tahm Kench cuando Alistar va hacia ti. Sí. Entonces les logueas, una vez entra, estás logueado. De hecho, este matchup, hay veces en solo Q que se juega con Glacial por parte de Tahm Kench y el 2 para 2. Es una agónico, vez, ¿eh? Una vez entra Alistar, ya no sale. Y de hecho, se te puede comer el Tahm Kench. Entiendo que puede y ser. Es bastante complicado. Entiendo que puede ser bastante tentador. ¿Quieres jugar el Alistar contra el Tahm Kench en el contexto de que en el momento en el que Tahm Kench se coma a Java, Alistar tiene un knock-up sobre dos personas por el precio de uno, ¿sabes? O sea, entras sobre Tahm Kench y sabes que Java va a estar ahí, pero uf, ¿sabes no sé qué decirte? ¿Sabes qué personaje me hubiera encantado por parte de UCAM, pero que también es un poco out of meta, pero que contra la composición de Team Queso es muy bueno? Zac. Zac contra Senna Tahm Kench es brutal. En general, Hard Engage, ¿no? Es lo que funciona muy, muy bien contra una Senna que siempre, en el momento en el que estuvo en el meta, esta pareja estuvo en el meta por primera vez, se hablaba de que lo que mejor funcionaba era el Hard Engage para precisamente, vale, la va a salvar una vez, pero no la puedes salvar dos y tienes tres personajes a lo mejor que le saltan directamente al cuello y la Senna va a acabar muriendo. Es muy blandita. Y el kit de habilidades de Zac, si te pones a pensar, es que históricamente ha sido un buen jungla contra la Senna Fasting por el mero hecho de que saltas, una vez saltas, vas a pillar a alguien y cuando el Tahm Kench se come a la Senna, que no tendría que pasar porque es muy fácil hacer el knock-up de Zac a Tahm Kench, entonces tiras la Q y una vez escupa la otra, pues básicamente les estampas con la Q en las dos y acabas con su vida. Además que es, ya te digo, muy fácil ganquear esta línea con Zac por el kit de habilidades, ya que podrían buscar acción. Ahí está efectivamente Hades con el destello. ¡Madre mía, menudo balazo en la cara! Plasma que se ha llevado la vida de Java. Asesinato para UCAM. Lo acaba de jugar de locos, Hades, ¿eh? Sí, castigaban muy bien. Otro error por parte de Team Queso UCAM. Que bueno, aquí podrían contestar Team Queso, no creo, ¿no? No está Java. Es un cuadro para no estaba por la zona Tahm Kench, ¿no? Si no esa, por ejemplo, esa jugada no la pueden hacer si está Tahm Kench. No tengo claro si. De hecho, ahora nos pondrá la repetición, pero no sé si estaba o estaba dormido, ¿eh? Porque al final Hades ha metido la Q sobre dos personas. Pero no sé si la otra era Silver o la Tahm Kench, ¿eh? O Tahm Kench estaba en base. Claro. Hay otra parte de jugar esta Fasting Senna con el Tahm Kench, si es que tienes que valorarlo todo. Oscure está atado a Java. O sea, Oscure es el esclavo de Java ahora mismo. Plasma que activa la definitiva, Davis que entraba, pero no van a seguir. Cuidado, hay Oscure buscando el lengüetazo.
La vida del soporte, es que tú ya te la conoces. Y no han podido entrar a la zona. La has abandonado, pero te la conoces. No han podido entrar a la zona con el 4-5. Me sorprende bastante esto. 1000 de oro para Team Queso. Vamos a tener nube, perdón, alma de nube por parte de Team Queso con este doble dragón ya al minuto 14. Heraldo para ellos. La partida pinta muy, muy bien para el equipo de los quesos. Cuidado con la partida. Es que lo hemos comentado ya desde draft. Es bastante... O sea, sí que es cierto que UCAM tiene condiciones de victoria, pero a la hora de ejecutarlas es más complicado. Sí, es más complicado. Digamos que Team Queso solo tiene que farmear y no liarla. Sí, es mucho más fácil. En cambio, UCAM tiene que... buscar colapsos como este. Exactamente, buscar un flanco. Tenemos el portero de la calle central. Sealer que utiliza la Valkyria chiquita. ¡Ay, la siesta! Viene Vaca buscando el dive. Llega la definitiva de Senna. Sin embargo, Sealer que podría no sobrevivir. Shutdown que se acaba apuntando. Gali utiliza la definitiva para salir del agro de la torre. Siendo que le hemos dado contra la pared. Mal passing, amigo. Mal passing, bueno, ha flasheado Sendo, así que se llevan las eso. Las paredes las carga el demonio, le saca el dedito encima a Sendo, ¿eh? Sí, lleva sacando bastante, lleva ¿cómo le gusta con el pulgarcito bastante tiempo. Y 2-4 en la partida, 2000 de oro para Team Queso, tío, que sigue farmeando. Saca el dedito, pero la cara es imperturbable, ¿eh? Es imperturbable. La torre yo creo que no va a caer, ¿eh? Realmente. Se va a quedar muy poca vida. Se va a quedar muy low, pero está limpiando aquí la oleada y debería ser defendible. Ahí está. A ver, otro básico. ¡Ay, el ojo! Te sirve. En cualquier tipo de asedio te puede ir muy, muy bien y muy, muy fácil de coger este objetivo. Y a ver qué hace Team Queso también, importante por parte de UCAM. Si inicias y no... y tu iniciación ya no es buena, ya no sales. Tienes un Alistar, tienes un Galio que va a hacer full commit. Sí que es cierto que Wukong es más fácil de salir de este tipo de peleas, pero tienes dos personajes que no van a poder salir contra un Tankens, que es lo que comentamos. Te slowea muchísimo y una vez tu acción se ve mermada, te vas para el pozo. Y aquí estamos viendo el diveo que lo ejecutaban bastante, bastante bien. Ares está siendo, ¿no?, el que lleva como la iniciativa en este tipo de jugadas. Vaca creo que lo ha ejecutado bastante bien. De hecho, ahí utilizaba la definitiva sobre plasma para poder salir. Y siendo así aquí, destello hacia la pared. Quizás era peligroso ponerte por ahí. Pero date cuenta que las dos jugadas que han salido bien para UCAM han dependido siempre de Hades. La primera ha sido un destello y una Q sobre dos objetivos. Uno de ellos era Java. Ahora, una vez más, ha sido dependiente de la nana de Hades. De momento está rindiendo bastante, bastante bien. Cuidado aquí, Dridi, que está buscando el intercambio. Sendo que se va a transformar. Se va a hacer grandote. Estampa aquí, Dridi, contra la pared. Sendo que salva la vida. Dridi, que sigue buscándolo con el doble ciclón. Sendo se está rayando con los pulgares a Dridi, que se acaba de quedar sin destello. Recordemos que Sendo lo había utilizado también en la jugada de la calle central. Sigue presionando a Dridi, le da a la flor del adivino y se va muy enfadado. Ya no saca tanto. El pulgar y se ríe. Bueno, ¿y otro pulgar? Sendo está travieso. Pero mírale la cara. No, sí, no le cambia la expresión. No, pero se ha reído un momento, se ha reído. cuando ha flasheado, se ha reído. 5 segundos para el dragón, Noah. Podría ser el tercero de Team Queso. Yo creo que ahora mismo UCAM. Esta es la situación en la cual UCAM puede ganar la partida. Tienen buenos objetos, Senna aún no es un bicho. Puedes buscar tipo ojo de flanqueos. Ojo el teleport, ojo el teleport de Wukong, ¿eh? Wukong no tiene ciclón, esto no es óptimo. Pero puede funcionarle, bueno. Se ha dormido el Karim. No es un buen momento, Dridi, que se mete en la Valkyria. Que esa, bien intencionada por parte de Sealer. Dridi, que podía terminar muriendo. Vaca, que está bastante debilitado, Vaca, que puede morir. Le queman el destello, Sealer, que ya va pegando, ¿eh? Ojito con Sealer, el cohetacho. Sealer, que se lleva a Dridi con el cohetito. Era el cohetito bueno, era el cohetito rojo. Rafita, que tiene la tercera bala. Plasma que se mete, no tiene miedo. Viene Galio también desde el cielo con muy poquita vida, pero con la suficiente. Llega la sombra del amanecer por parte de Senna. Vaca que se vuelve de oro para esquivar el daño. El taunt bueno buscando la backline, pero complicado. La teamfight es para Team Queso. Se lleva Sealer la doble. Se pone con 3 kills. Míralo a la chita callando. Tiene solo 2 objetos, pero ya van bien. Ya van bastante bien y sobre todo ha dado todos los cohetes, ¿eh? O sea, muy bien aquí. Eso en esta, es un arte, ¿eh? En esta teamfight Sealer. Tercer dragón para un Team Queso que... lo venimos comentando desde draft. Creo que su composición es mucho más fácil de ejecutar y lo están haciendo a las mil maravillas. UCAM que está sufriendo. Necesitas, es que sabes qué pasa, para ganar esta situación siendo UCAM necesitas jugar la teamfight perfecta, un flanqueo de Alistar, descuadrada al Tamkench, sacarlo de los carries. Entonces one shotear a uno, jugar 4-5. En cambio, Team Queso, vas para adelante, intentas que no te maten. Tienes al Corki tirando cohetes. Nar sí. Desde el flanco, muy, muy bien, por cierto, Sendo. Vaca muy valiente, ¿eh? O sea, no ha tenido miedo de meterse con la ulti, a pesar de que estaba como a 2 de vida. Y si llega a meter ese taunt, podría haber sido muy, muy, muy significativo. Hades de nuevo aquí llevando la iniciativa. Esto empezaba muy, muy bien. One shoteaban a Davis. Esto ya era un 4-5. Pero te quedas ahí slowado con la Valkyria mejorada. Como pega el package, el paquete míralo. De Corki. Y aquí, ¡pah! Cogía ángulo, metía un buen cohete. Sí, pillaba el cosinus de 60 ahí. Mataba. Y aquí en plasma. Este caso a Wukong. Plasma que entraba aquí. Flasheaba muy bien Java. Eso no lo hemos visto, ¿eh? No estaba la cámara tan arriba. Hemos visto a Plasma
a Plasma entrando, pero Java muy buen destello. Un destello que para es mí que ha decidido la mira lo que fastidia a Tahmkins cuando UCAM entra y no consiguen lo que quieren de one-shotear a alguien. Literal. Tahmkins se pone a dar lengüetazos, te slowea y te, ya, y te come ser, a alguien. Suele ser molesto que te laman, así sin permiso, ¿sabes? Oh, suele ser molesto. No, cuidado, están solo dos personas. ¿Pero por qué sale? Rafita, que se llevaba Java. Cuidado, que esta teamfight es buena para UCAM. Debajo de la torre de Tier 1, porque en la vida no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a divear. Ares, que se ha llevado la vida de Oscure, la botlane de Tinqueso que ha muerto. ¿Por qué lo escupe? Pues porque tiene que estar baboso ahí dentro de la boca de Tahmkins, es que... Es que justo ha salido y Tigali lo ha tonteado, entonces lo han one-shoteado, acaban con la vida del tirador. Y precisamente UCAM tiene que castigar este tipo de errores. Te haces un Nashor y sí que es cierto que puedes girar la partida, Sendo que está buscando el flanco. Pues podría cuidado buscar esto acción. Es la especialidad de Sendo, ¿eh? Esto es la especialidad de Sendo. Dridi se la acaba de encontrar de morros. Quiere coger la mía explosiva, se enfada mucho Sendo, pero salta buscándolo, se convierte en mega ganar. Dridi acaba de salvar la vida, ¿eh? Esa piña ha sido la piña divina. La piña divina. Me gusta. Para piña la que tenía Java en su cabeza hace poco, también te digo. El peinado ese es raro. No hagas, ¿cómo se dice? No sé, hair shaming. Hair shaming. No, bueno, esto está claro que es un error de Java. Y ahora te come, quédate en la barriga, no te salgas. Ostras, tremendo guantazo que se ha llevado Java, ¿eh? Bueno, claro, UCAM castigando aquí muy bien. O sea, veían desposicionado al tirador. Sí. Le fuerzas a Tahmkins a comerte en un momento muy subóptimo. Spicy. Subóptimo, podríamos decir. Luego, creo que... No sé muy bien exactamente cómo es la interacción, pero creo que tú decides cuándo salir de la barriga de Tahmkins. Puedes clicar para salirte y el Tahmkins te puede escupir, creo. Sí, también te puede escupir. Eso pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Entonces no sabemos quién se ha salido. No sabemos si le han escupido o se ha salido él también. Que te escupa nunca está bien, es que, que te escupa nunca, tampoco está bien. Es que Tahmkins en general hace cosas que no están bien, ¿eh? Habría que hacérselo mirar. 5-7 en el marcador. La realidad es que esta última teamfight ha sido de UCAM, pero el oro sigue estando en favor de Tinqueso, que hablábamos también que tiene una condición de escalado y cuando más se alargue la partida, más contentos van a estar. Sí. Faltan menos de 2 minutos para que aparezca el siguiente dragón. Ha salido Alma de Nube, Tinqueso tiene 3 dragones, que... Está bastante bien. O sea, al final, a lo mejor no es un alma tan exageradamente buena, pero por ejemplo, yo creo que Karim va a estar la mar de feliz de utilizar la velocidad de movimiento extra. Puede casi impactaba en Java, la semilla. Le llega a dar y le fuerzan ahí la definitiva de la W de Tahmkins. Ahí Tahmkins sí, se lo habría podido comer. Cuidado aquí, el CC. Claro, yo creo que en este aspecto sí que puede brillar a lo mejor Rafita, ¿no? En este pick de Jhin, buscando esos floreceres mortales desde muy, 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 muy lejos. Están minando un montón de visión y date cuenta del control de zona que tiene el equipo de UCA. Tiene un montón de guardianes. Ha tenido que destinar Tinqueso un montón de guardianes de control también para denegar un poquito la visión del conjunto murciano. Y se les está haciendo un poco cuesta arriba. Tinqueso también, te digo, no está en su zona de confort ahora mismo. Su zona de confort es menos 7k. Ya, siempre vemos remontadas, por su parte, partidas épicas. Tinqueso es el equipo heroico. Sacan aquí, en este caso... Es equipo de anime. 3.000 de oro. 50 segundos para el siguiente dragón de nube, que por cierto... Tiene una muy buena interacción con Senna, porque Senna pilla mucha velocidad de movimiento cuando hitea con el Glacial. Por la y con las runas que puedes llegar claro, a llevar. Por las runas de inspiración, así que esa alma le puede ir bastante, bastante bien, ese alma. Sealer con el paquete, viene Tahmkins con la definitiva. Un paquete, ¿no? Que sí que es cierto, paquetazo. Lo comentábamos. Tal vez es algo mejor que la comparación que solemos hacer con Azir. El control de objetivos neutrales es brutal. O sea, sí. Está muy, muy OP. De hecho, yo creo que UCAM lo va a ceder. Van a coger la prioridad de medio y podrían ir al Nashor. El posicionamiento de Tinqueso no me gusta mucho. Está cediendo completamente la posición en medio. La va a intentar retomar, supongo, el conjunto de los quesos, pero tienen que pushar la oleada. De hecho, sí, te cuenta. Parece que hay intercambiado lados del mapa. Está UCAM en la parte azul del mapa. Java y compañía, que están intentando buscar recuperar el control de la calle central. Schiller, bueno, el flanqueo de Corki a lo mejor no me intimida tanto. Aunque puede ser muy peligroso. No tiene buenos flancos UCAM. No tiene buenos flancos UCAM. La verdad es que no, siendo ahora mismo acaba de quedarse sin meganar. Puede llegar a ser, ahora cuando se le pase la intensidad a Sendo, pues a lo mejor puede ser el momento de meterse. Pero sí, va a ser alma de nube para el equipo de Team, que eso, esta pelea que ha sido más una guerra fría que otra cosa. Cuidado, Sendo va buscando a Plasma. Lo están mandando a la pared. Plasma que se puede llegar a morir. El asesinato que es para Sendo. Dridi, mientras tanto, buscando la definitiva sobre la backlane. Oscure, que lo deja muy, muy, muy tocadito. El último basiquito. Bueno, es Java aquí. Utilizando la definitiva y todo, a lo mejor ha sido bastante overkill. Rafita reposicionándose con el Gale for Rafita, que le va a caer un Galior. Se reposiciona una vez más con el destello a través del pit de los picuchillos. UCAM, que tiene que correr muy, muy rápido. Muy fácil, ¿eh? Lo están haciendo muy, muy fácil. Madre mía lo que pega Sealer, ¿eh? Madre mía lo que pega Sealer.
Lo están haciendo muy, muy fácil. Jugando ¿Pero cómo pega tanto? Están en un momento, en el momento de luna de miel de su composición. Perfecto. 5 para 5. Es que muy sencillo. Aquí Ukam. Eso que te digo, es que tienes que jugar las teamfights tan perfectas que... Es muy difícil, es muy, 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 muy difícil. Y muy creativo. Sí que es cierto que tal vez si eres muy creativo con iniciaciones por parte de Ukam, de escuadras a los cars, sí, y tienen que eso, puedes llegar a ganar. Pero en un 5 para 5 frontal, choque de trenes, sí, jamás tendría que ganar Ukam. Tienen ese buffo de energía de Cacaolat que les tendría que servir, Noah, para tirar dos inhibidores y posteriormente acabar la partida. Yo creo que sí, ¿no? Ahora mismo con este bufo, como mínimo la base te la tienes que llevar. Aunque sí que es cierto que todavía hay torres de tier 2 en todas las calles. Vamos a ver aquí la repetición. El colapso era sobre Plasma, parecía complicado, pero aquí se quedaba un poquito rezagado, ¿no? Plasma le cortaban de repente la retirada, quería coger la piña, pero Sendo lo hacía muy bien una vez más con este NAR. Colapsaban aquí en Plasma, que bueno, llegaba tarde, ¿no? El flanqueo tal vez. Intentaba algún tipo de posicionamiento para descuadrar a Team Queso, pero... Sendo que le cazaba, iban a tirar definitiva de Senna para rematar. Y aquí Davis, pues que puede hacer lo que quiera. Sí, ahí está. Bueno, Vaca intentaba comprar algo de tiempo, ¿no? Sobre Rafita, utilizaban los dos el destello a través del pit de los picuchillos. Pero es muy complicado, ¿eh? Para Rafita ser relevante a nivel de daño. Y bueno, alguien le ha borrado media vida. Creo que ha sido Siles. Muy, muy fácil, ¿eh? Muy le ha bajado el tubo muy fuertemente. Sacaba el icono, Siles. Minuto 27, Noah. 2 minutos quedan del bufo de energía de Cacaolat. A ver qué es lo que pueden hacer aquí, Team Queso. Galio, que está en un buen posicionamiento, podrían intentar colapsar, pero ahora ya ganar teamfights tendría que ser muy, muy difícil. Java no tiene el destello. Cuidado, que el colapso puede ser bueno. Oscuro, que se acaba de comer a Java, evidentemente, pero acaba de salir una vez más, quizás muy, muy rápido. Plasma se lleva la kill. Cuidado con Ukam, que están que mueren. Siler, que está pegando desde el pit de los picuchillos. Quizás no es la mejor zona. Sabes que le han forzado la definitiva de forma defensiva. Abajo el telón por parte de Rafita, buscando la cuarta bala sobre la cabeza de un Sendo que sobrevive. Cuidado con Siler, que sigue pegando. Es una locura el daño que hace Siler. Lo que pega Siler, ¿eh? Cómo revienta hablando el abuelo. Hablando de la fasting Senna toda la partida y al final Siler es el que está pegando un carro. A ver, podría, bueno, aquí siendo que podría acabar sea con Moritridi. Tridi, ¿eh? Sea Moritridi, el basiquito, pimba, ahí está. Nar chiquito, da mucho miedito. Acaban con la vida del top laner. Y esto que tendría que ser torreta de tier 2 de medio, si no me equivoco. Incluso pueden proseguir al inhibidor. 37 segundos para Dridi. Oscure que rota con el Corki. Y esto... Bueno, de hecho está muerto. Madre mía, el taunt es bastante bueno, pero aún así, cuidado que te puedes morir. Se come Oscure a Corki. Vemos ahí la definitiva también por parte de Senna. Se mete Sendo a buscar el dive sobre Rafita. Rafita, que a lo mejor se muere. Siler está calculando el cohete. ¿Para dónde va a ir? Le dan toda la cabeza. No falla un cohete. No falla un cohete este chaval. El aim que tiene Siler en esta partida. Se vaya a jugar al Valorant con ese aim, tío. No es está jugando muy, muy bien Siler, ¿no? Lo comentábamos, confort por encima de meta. Y el Siler que lo está demostrando. Tira el inhibidor de botlane, tira la torreta de inhibidor de medio. Senna que ya está arriba pusheando. Podrían optar ojo el TP, incluso por ojo la el TP de Dridi, Dridi que quiere buscar el flanco, pero Tim que se está hecho una pelotilla. Y a lo mejor le va a costar llegar a pillar a los quesitos. Java viene a recogerlos, a moverles sus matos de sombras. Vaca una vez más con el down. Vaca que a lo mejor se vuelve a morir. Java que es el que se lo lleva a Dridi con el ciclón. El ciclón es bastante bueno. Se ha sobre Siler. Cuidado con la teamfight de Ukam. Oscure muy, muy debilitado. Plasma metiéndose en lo que es bastante bueno. Se muere Java. Los han pillado. Skane con los pantalones bajados. Los han pillado en el momento más vulnerable del ser humano. Están castigando muy, muy bien errores de Ukam. Todo el rato de posicionamiento. Java que se lamenta en pantalla. Lo podemos ver que está diciendo que no. Que no, que no. Muchas ¿que no, cazadas es que... en esta partida de Java, por cierto. Aquí el taunt de Galio que era muy, muy bueno. Colapsaba. En este caso un Team Queso. Que este tipo de jugadas precisamente es las que no quiere Team Queso. Claro. Ellos quieren buen posicionamiento. Solo un ángulo de entrada que te entre, sí, el equipo enemigo. No, probablemente... Te renta más jugar en línea que no en la jungla. O ya, tal vez la depende jungla del es choke muy point, depende, ¿eh?, del choke point también. No, la jungla es muy peligrosa, sinceramente. Pero precisamente no quiere esto Team Queso. Quiere jugar con rango, asediar, que no te entren por diferentes flancos. Luego el Lekarin que te puede cubrir. Nar que también puede estar en la front lane. Uh-huh. Precisamente estos errores que lo está castigando muy bien Ukam desde el principio de la partida. Totalmente. Pero le está costando. Hay 4 dragones para Team Queso, 1 minuto para el dragón ahí, anciano Noah. Casi 6.000 de oro de desventaja. Todo pinta a priori. Bueno, es que, a ver, la Superliga puede pasar de todo, sí, pero esta partida, sí, sí, tendría que ser para Team Queso. Cuidado. Tendría. Cuidado, que no te vuelvan a pillar a Siler. Ahora yo creo que a Team Queso le preocupa más que cacen a Siler que cacen a Java. Es triste, pero es triste. O sea, es triste, hemos hablado de que, vale, Ukam tenía que preocuparse mucho de la cena, pegaba muchísimo. Siler. ¿Cuántas armas tiene? Corki. 134, 135 ahora. Un montón. Un montón. Muchísimas almas. Análisis, un montón. Un montón, hasta aquí. El analista eres tú, Skane. A mí no me rayes. A mí más de 100 ya me parece win. Sinceramente te lo digo. Bueno, Ukam que tiene que preocuparse ahora de muchas cosas.
Que si sale el anciano en 20 segundos. Que si Senna pega desde muy lejos. Que si Corki también pega desde bastante lejos con los cohetes, ¿eh? Sí. Cuatro ítems para él. Estaba un poquito fedeado. 7-2-4 para el midlaner. Bueno, la farmeada que lleva también te lo digo, ¿eh? Le saca 100 minions a Vaca. Cuidado aquí, Sealer con la Mega Valkyria. Se va a dormir, se vuelve de oro. Viene la definitiva también por parte de Senalton, que era bastante, bastante prometedor. Abajo el telón, Sealer que sigue pegando. Vaca que tiene que quemar el destello. Plasma que lo va buscando. Sacrifican todas las piedras en el tablero los de Ucam en pos de matar a Sealer, pero sigue vivo. Se lleva la vida de Plasma. La teamfake que se había partido al otro lado. Se van a llevar a toda la gente de Ucam. Java con el basiquito travieso al otro lado del muro. Porque sí, porque Senna pega desde Cuenca. Se han llevado a todo el equipo murciano, a excepción de Vaca, y esto va a ser partida para los quesitos. Partida para los quesitos y Mellado que le entra Mellado, triple. Es que bueno, pues maldito Mellado, un día tío. Más aquí en la oficina, Team Queso, que va a acabar con el nexo de UCAM. Ni un día no y se van a poner a 6 victorias. UCAM desaprovecha la oportunidad de empatar ese top 1, salvando que Betis le queda jugar y a G2 Arctic también, pero pierden la oportunidad de ponerse en ese top 3, o al menos de consolidarlo. Y esto es un toque de atención. Y también es muy bueno para Team Queso, ¿eh? Es muy bueno para Team Queso porque ahora mismo están tocando la última plaza de playoffs después del inicio terrible de temporada que tuvieron. Team Queso está 2 victorias del top 1. Bueno, así está la liga. Bueno. Esto significa que BCN Squad, S2V y Mad Lions tienen ahora mismo la obligación moral de ganar si quieren seguir disputando esa última plaza de playoffs. Exacto. Y tenemos a los chicos de Team Queso en pantalla. Muy contentos, yo creo que es una victoria importante para ellos. Toca tal vez rematar la final jueves. Bueno, todo esto y mucho más después de una breve pausa. Ahora hablamos, hasta ahora. Lost deep in a can't stop.
Hola a todos, estamos aquí de vuelta. Ha sido victoria para Team Queso. Además, una victoria muy importante, Skin, porque Team Queso estaba en esa batalla entre cuatro equipos. Eran Team Queso, BCN Squad, S2V y el propio Mad Lions. Esa batalla por la última plaza de playoffs. Estaban empatados a 5 victorias y 7 derrotas. Con la victoria de Team Queso, los otros tres equipos más les vale ponerse las pilas si quieren seguir aspirando a esa plaza. Empatan a 6, ¿no? Con Vodafone Giants, así que todos son buenas noticias para ellos. Un equipo que dábamos a veces, según qué jornada, por muerto. Iban 1-6, si no me equivoco. Pues han recuperado. Pues parece ser que manera. Están remando y remando la chavalería, tienen que eso en este caso. Y todos son buenas noticias. Yo creo que tampoco está, no se les veía muy, muy contentos en cámara. Creo que el jueves sí va a ser el examen, ¿no? Un 2-0, una semana 2-0 para Team Queso, yo creo que sería la primera, ¿no? Muy, muy buena. Hombre, sería la primera semana 2-0, yo creo, para Team Queso. El jueves juegan contra S2V, rival directísimo para ellos. Una partida que puede significar muchísimo para cualquiera de los dos equipos. Si es una victoria para Team Queso, se reafirmarían en esas posiciones de playoffs. Una derrota para S2V significaría que, bueno, que los playoffs se les pueden escapar después del inicio brillantísimo de temporada que tuvieron. Ya veremos el jueves cómo está este partido, que yo creo que va a estar calentito, calentito. Sí, muy muy importante. Y tal vez un S2V que no llega en su mejor momento. A ver qué tal en el día de hoy. A ver qué tal hoy, es que juegan contra G2. Este lunes no, por cierto, Bukem, que nunca habían perdido el lunes. Bueno, pues hoy siempre hay una primera vez. Bueno, también a la primera semana que se hacían un 2-0 la semana pasada. Bueno, pues lo que la semana te da, la semana te quita. Ganasteis el jueves, pues se pierde el lunes. It is what it is. Y vemos aquí, tenemos en pantalla bastantes acciones, ¿no?, que hemos tenido por parte de Team, que es una partida no muy limpia por su parte, realmente, pero el draft era increíble, yo creo. Sacan mucha ventaja, Java, que lo teníamos en pantalla bastante. Estoy triste porque nos hemos cerrado de hablar de la Fast Insane y al final Java, pues ahí estaba metido curitas y tal, pero es el que ha tirado del carro increíblemente ha sido Sealer, Una escena que... Sí, es que, bueno... Sí, sí. ¡Qué locura! Sealer, una vez más, el Royce en español. Una vez más con este Corki firmando una muy buena actuación. Y a ver qué es lo que ocurre con esta escena, ¿no? Porque hemos visto ya, por ejemplo, BCN Squad lleva first piqueándola 4 jornadas. Before it was mainstream. Jack Spectre, que la está piqueando de first pick, pues... Durante bastantes jornadas, a ver qué es lo que ocurre. No creo que la opción correcta sea piquear un Jhin Alistar contra ella. Creo que hay mejores opciones. A ver cómo se adaptan los equipos. El ban es buena opción. No sé si vamos a tener algún integrante de Team, que eso para la entrevista, pero esto... O vamos a tener a Sealer en un momento, me dicen por... Me apetecía tener a Java o a Oscure para preguntarles qué estaba pasando con el tema de los bocaos del Tankens. Porque se salía Java muy rápido siempre. Falta trabajar en esa dinámica de Bolding, ¿no? Es que, a ver, también llevan jugando poco tiempo juntos. A ver qué nos cuenta Sealer en un ratito. Aquí tenemos las estadísticas de la partida. Bueno, el viejo Corki, 33,3k de daño. Solía ser también, cierto, un buen pick contra Galio, también Sealer, que está muy, muy cómodo en él. También Sealer, un jugador que siempre opta por ese confort, ¿no? Lo hemos visto muchas veces con LeBlanc, incluso con el Betis cuando era la meta. Jugaba casi todas las partidas esa hechicera. También Ryze, Kassadin, sus personajes. O sea, le ha maneado Ryze, por ejemplo. Así que... Bueno, chicos, vamos a ver cuál ha sido la jugada más emocionante de esta partida. ¿Cuál ha sido la jugada más emocionante, Skin? Para ti, en tu corazón. ¿Cuál es? Pues precisamente bueno, esta teamfight está bastante bien. Colapsaban en Davis la W. Mira el daño de la W de Corki. O sea, ese detallito de Sealer cambia todo. Es que se han estado rebañando, cociendo en el fuego de la Valkyria mejorada. Me recuerda un montón a la R de Rumble. Es que ha sido... Bueno, es que hace un montón de daño. A lo mejor no hace tanto daño como el Equalizer, pero la realidad es que no puedes quedarte ahí tocando palmas. Ralentiza más que el Equalizer, me atrevo a decir. Creo bastante que sí, más. Creo que sí, creo es que sí. Esta te deja enganchado al suelo, básicamente. Bueno, pues esa Valkyria mejorada literalmente le puede haber dado la partida de ingreso. O sea, claro que hablábamos de que la condición de victoria de Ukan podría llegar a ser bastante, bastante complicada. Pero han encontrado buenas jugadas. Hemos visto que, por ejemplo, Hades no tenía ningún tipo de miedo en lanzarse con Lilia. Buscar esos slips sobre dos personas, meterse con un destello, no tenía ningún tipo de miedo y les ha salido bien en más de una ocasión. Les ha funcionado bastante bien cazando en muchas ocasiones al conjunto de UCAM. Y tenemos el MVP en pantalla, que supongo que es para Sealer, tampoco hace falta ser muy jamau. No hace falta ser científico. No hace falta ser muy inteligente, creo que va a ser para el Midlaner. Bastante claro el MVP de esta partida, no creo que se lo puedas dar a nadie más. ¿Qué está sujetando así? Sí, muy, muy protagonista. ¿Qué tiene la mano? Un campeón que... A ver, ¿qué es? Eso es un... ¿Qué es eso? Es una cuerda. Una comba. Ah, es una comba. ¿Por qué tiene una comba? No sé. Tiene una comba. Ahí está. Ahora 81% se lo El daño por minuto, 1050. La media es 340. Pues nada. ¿Por qué Sealer el MVP? Pues básicamente por eso, porque sacarle al Gabe. Tampoco me gustaría tener ahora mismo la estadística de cohetes fallados. Ojo. Bueno, tenemos al señor de la comba. Lo tenemos aquí con nosotros. Tenemos a Sealer. Sealer, enhorabuena por la victoria. Enhorabuena por el MVP.
¿Por qué tienes una comba en la foto? Buenas tardes. No me acuerdo, la verdad. O sea, fue tanto hace tiempo ya. Así ah, que era no, simplemente no, atrezo que tenías a mano y... Era una cosa que tenías a mano, sí. Y ya está, y tiraste de ello. Igual que del Corki, ¿no? Sí. Lo tenías a mano. Cuéntame un poquito. Porque... Sí, bueno, más o menos. ¿Cómo ha ido el tema del draft? ¿No habéis tenido ningún tipo de miedo en buscar esa escena? ¿Qué os ha parecido la respuesta también de Alistar con el gym? Porque es algo que hemos estado comentando Skin y yo. No tengo mucha idea de matchups de botlane. Supongo que con Jin igual al early puedes pillar presión. Pero no lo sé. O sea, no sé 100%. Pero tampoco. Es que no sé. O sea, no, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, sinceramente. O sea, no sabía. Me encanta. No sé qué han hecho. Sí, te voy a preguntar un poco más por matchups de medio, que de eso sí que sabes bastante. O comentábamos que tal vez el Azir era una muy buena opción para ti. El Silas, que tal vez tenías muy buenas definitivas. Has optado por este Corki una vez más, que de hecho eres uno de los primeros jugadores que lo ha jugado en este parche. ¿Y qué opinas un poco de tu pick y de... ¿Has jugado más con Ford o simplemente crees que es una muy buena opción el Corki en esta partida? Diría que es... Depende, o sea, quiero decir... Creo que Corki es un mal champ overall, pero... La gente ahora mismo está jugando muchísimo a Zir y Corki es una buena respuesta a Zir. Siempre ha sido lo típico, matchas de Corki a Zir constantemente. Y no creo que a Zir tampoco esté en su mayor punto. O sea, creo que está fuerte ahora mismo, pero no es... O sea, yo al menos recuerdo el haber jugado a Zir antes de los nerfs. Bueno, antes de los nerfs, antes de los cambios de los objetos. Y a Zir ya era de por sí un champ decente, ¿sabes? En plan... Así que Corki, pues supongo que se puede jugar también contra Zir. Y bueno, si limpiqueas Gal y troleas, pues también. ¿Y en este draft en concreto? O sea, ¿querías que Azir estaba bien o simplemente Corki porque está desconforto? Era jugable también, pero supongo que hemos practicado más Corki porque... O sea, hemos practicado más Corki y he jugado contra él y ya está. O sea, es que free matchup, o sea, es literalmente free. Oye, Silly, o sea, cuéntame... Tienen un equipo muy malo, o sea, creo que tienen una compo muy mala ellos. ¿Qué pasa? Sí, eso es cierto. El delay me da mucha rabia, tengo que decirlo, pero... Siler, cuéntame un poco cómo veis el equipo ahora mismo, qué es lo que ha cambiado realmente, más allá de los cambios, evidentemente, en la botlane, porque os veo una racha muy, muy buena y ahora mismo estáis en posiciones de playoffs. A ver, creo que... No me gusta flamear, pero creo que... La incorporación de Oscure no se ha venido muy bien, o sea... Sinceramente eso es así. Somos un equipo ahora más ordenado, tenemos más confianza los unos en los otros. Porque yo creo que antes eso es algo que no pasaba. O sea, yo al menos no terminaba de confiar del todo en mis compañeros en muchas situaciones y ahora intento estar más relajado, confiar más y las cosas están yendo mejor. O sea, desde que entró Oscuro las cosas van mucho mejor, en mi opinión. Y un poco más hablando de ti, decías que estabas, quiero recordar que dijiste en un tuit que estabas inting y tal. Yo sinceramente tengo altas expectativas en ti, creo que eres un jugador muy muy bueno. Entonces, ¿cómo has visto este split para ti de momento hasta lo que llevas hasta este preciso momento? Obviamente está claro que no es el mejor split que he tenido, ni mucho menos. De hecho, hay partidas que he troleado bastante, pero es un poco raro porque han cambiado muchísimas cosas, han cambiado un montón de ítems, un montón de cosas y supongo a lo mejor a mí me ha costado adaptarme algo más. Pero diría que el laneando sí, bueno, igualmente todavía. Nos falta, a lo mejor, yo como player me falta hacer step up en las fights o step up en mid late game. Y diría que laneando está bien. O sea, no he tenido problemas de línea contra nadie en todo lo que hemos jugado. Así que simplemente hacer step up en mid late game y seguir mejorando como player. Bueno, Silver, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otra vez enhorabuena por el MVP que te has llevado. Os vemos muy on fire, así que nada, a tope con Team Queso. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao, chao. A ti. Bueno, volveremos a ver a Siler, yo creo, otro día por el directo, estoy segura. Tiene pinta. Sí, tiene bastante pinta, ¿eh? Okay. Parece que, oye... Me ha sorprendido lo que ha dicho de que no pensaba que sería tan... O sea, por cómo ha hablado Siler, se nota que el cambio les ha ido bien. No sé si me explico. Por cómo ha hablado, dice, sinceramente es algo que no se ha ido bien. O sea, no sé... Bueno, en los resultados se ve, ¿no? Que el cambio les ha ido bastante bien. Al final, ¿qué aportará Oscure? No lo sabemos. Mucho, por lo que parece, mucho. Mucho, mucho por lo que parece, chicos. Nosotros que nos vamos a ir, vamos a volver con el siguiente partido con BCN Squad contra Vodafone Giants. No sé si Giants va camino hacia la primera plaza. Team Queso parece que está despertando, a ver si los gigantes van por lo mismo. Hasta ahora.